y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy, como veis, tengo una compañía perruna adorable. Espero que no le aburra mi vlog. Comenzamos este vlog semanal en el que vais a pasar conmigo unos días en San Diego, California. Como os adelantaba en vlogs anteriores, Pablo y yo teníamos planeado este viaje a la West Coast, a la costa oeste de Estados Unidos. La razón por la que yo tenía que venir a la West Coast es porque tengo el encuentro anual de mi empresa, que como sabéis yo hago siempre trabajo en remoto, pero una vez al año nos reunimos en las oficinas que están al sur de LA, entre Los Ángeles y San Diego. Entonces Pablo y yo pensábamos que era una buenísima ocasión para aprovechar que yo tenía que venir unos días y extenderlos y pues recordar un poquito California, que ya sabéis que nos encanta y lo echamos un poquito de menos. Entonces nada, lo que hemos hecho para alojarnos aquí, que vamos a estar unos 10 días y que no nos salga carísimo, porque ya sabéis que los alquileres aquí en Estados Unidos son muy caros y si luego te vas de vacaciones, especialmente en verano y en California, es la leche de caro, pues es volver a utilizar una plataforma que nosotros hemos utilizado ya, esta es la tercera vez, que se llama Trusted House Sitters, que básicamente consiste en que cuidas mascotas a cambio de alojarte gratis en una vivienda. Y en esta ocasión, pues como veis, estamos cuidando a este perrito que se llama Cal y pues vamos a estar con él estos 10 días y pues me apetece un montón. No sé si os acordáis, los que estuvierais ya por el canal, os acordaréis que el año pasado estuvimos cuidando de un gatito que se llamaba Charlotte. Y estuvimos en Huntington Beach, que está un poquito más al norte de esta zona de San Diego. Y anteriormente a eso también cuidamos a un perrito y dos gatos. Así que nada, una experiencia muy guay. Me encanta tener mascota, aunque sea por unos días. Y pues disfrutar de esta ciudad, que yo no conozco tanto. Es la que menos conozco de California. Por unos días, así que muy guay. Mirad chicos, os enseño la casa brevemente. Hola Cal, di hola a la cámara mi amor. Es súper bueno, se porta muy bien. ¿Verdad mi amor? Nos hemos llevado súper bien. Esta es la habitación, como veis, que tiene ahí su vestidor. Aquí es donde hemos estado, bueno, he estado yo aquí teletrabajando hoy, con su espejito monísimo. Por cierto, llevo ya el bikini porque nos vamos a la playa y me lo he combinado con este conjuntito. Mirad qué mono, de pantalón, de lino y como esta blusita. Que me gusta ponérmelo también abierto para que se vea el bikini, así. Pero bueno, también se puede llevar cerradito por dentro. En fin, bueno, sigo con el tour. Luego por aquí tenemos la cocina, que es muy mona. Está súper bien, con la barrita aquí americana y los dos silloncitos. El salón. Es una casa muy típica de California, os diré. Luego por aquí tenemos una segunda habitación que evidentemente Pablo ya ha puesto sus tablas, que son las terceras en este matrimonio. Aquí tenemos otro escritorio que también nos viene súper bien para teletrabajar y la plancha que le he usado para planchar este conjuntito. Aquí como veis tenéis este armario con el espejo, las toallas de la playa. La verdad que me gusta mucho el estilo de la chica. Y por aquí tenemos el baño. Aquí tenemos ahí a Pablo lavándose los dientes. Y la tele. Nada, es un apartamento muy chiquitito, pero muy cookie, la verdad. Mañana... ¡Ay, qué guapo! Mañana os enseño bien toda la parte de fuera y las distintas casitas y las zonas comunes que tiene, que es monísimo. Y bueno, por ubicaros, llegamos hace 2 días, pero hemos dormido la primera noche en casa de nuestros amigos gallegos, que ellos vivían en San Francisco también como nosotros, pero se han mudado a San Diego. Y queríamos venir un día antes... por curarnos en salud y llegar a tiempo para el sitting de Cal. Y yo qué sé, porque como hay un avión de por medio y tal, nos daba como un poco de apuro y dijimos, mira, como tenemos nuestros amigos, obviamente los queríamos ver y los vamos a seguir viendo estos días, ¿no? Pero como que queríamos ser precavidos, ¿sabéis? Para... porque al final es una gran responsabilidad, ¿no? Al final esta persona, que es una chica enfermera majísima, nos ha caído súper bien, que se va de viaje, pues ha confiado en nosotros en que vamos a ser responsables y vamos a llegar a tiempo para cuidar de su mascota, ¿no? Entonces, pues eso, queríamos venir un día antes, dormir en casa de nuestros amigos y ya entrar en esta casa. Así que nada, y ya es viernes y nos vamos a la playa, que hemos terminado de teletrabajar y muy felices. Ahora os enseño todo.
Estamos ya en la playita, como veis. Hace un día espectacular. De hecho, es que mirad el cielo, azul, ni una nube. O sea, me recuerda tanto a Cádiz, Andalucía, en verano. Increíble. Pablo ya ha entrado a surfear, obviamente. Llevaba nervioso desde ayer. Bueno, básicamente lleva nervioso desde antes de venirnos para acá. Que ya sabéis que él es un loco del surf. Y yo voy a empezar este libro. Os lo voy a enseñar bien. Yo estoy aquí en la toallita, como veis, que me he traído mis sudokus y este libro que me lo ha regalado mi amiga Miriam, porque dice que desde que se lo empecé a leer le recordaba a mí, porque es novela histórica, que ya sabéis que me encanta, con historia de amor. O sea, es mi combinación perfecta. Y se lo compró de segunda mano en San Francisco, se lo leyó súper rápido y me ha dicho: tía, léetelo porque te va a gustar. Y yo justamente me estaba leyendo en el libro electrónico, que os lo compartí por stories, el de un animal salvaje, que voy ya por el 70%, pero no lo estoy cogiendo nada porque no me está enganchando. No, o sea, me lo voy a acabar, está entretenido, sí y tal, pero no es un libro que yo personalmente recomendaría, no sé. Así que con muchas ganas de leerme este y a ver qué tal. No hay nada más típico en las playas de California que los pier, que son esos muelles de madera que veis ahí al fondo. Bueno, y todos los surferos, que miren donde miren, hay gente con sus tablas. Y es gracioso porque, como habéis visto en el cartel, y para quien no lo entienda lo traduzco, hay una zona en la que es solo para surferos y no te puedes bañar, que es donde estoy yo ahora. Si me quiero bañar, me tengo que ir para allá. Están muy organizados aquí en California con este deporte. Así que nada, bueno, voy a empezar mi libro y luego sigo contando, porque esta noche vamos a salir a dar un paseo, al atardecer, y cenar y tomar algo y así. Así que luego os sigo contando. Bueno, chicos, como veis, estamos de vuelta en casa. Hemos venido a ducharnos, a estar un ratito con Carl, que no queríamos que estuviera como mucho tiempo solo. Y ya nos hemos duchado, como veis, nos hemos vestido y vamos a quedar con Miriam para ir a dar un paseo por La Joya, que es una zona preciosa aquí en San Diego, bastante famosa, que ahora es la hora del atardecer, y a tomar algo, cenar y luego un heladito. Así que ya nos vamos. Buenos días por la mañana de parte mía y de este señorito inseparable. Hola, Carl, dile hola a la gente. Hola, hola. Uy, se ha acercado demasiado a la cámara. Bueno, quería contaros que ayer, como visteis, solo grabé el inicio del paseo, pero luego no grabé nada más del plan de por la noche. La verdad que no hicimos mucho, ¿eh? Fuimos a cenar con nuestra amiga gallega, a Little Italy, que está en el centro de San Diego, en el downtown, y ya luego nos volvimos a casa. Por varias razones, además, que os quiero contar para que sepáis. Primero, aquí en California todo cierra muchísimo antes que en Miami, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, su estilo de vida es de hacer las cosas muy temprano y literal, si no te han dado de cenar a las 8, hay sitios que ya no te ponen de cenar y pues eso, o sea, que todo cierra como muy temprano. Después, estábamos muy cansados porque, claro, pensad que nosotros venimos todavía con el horario de Miami, que son 3 horas más, y que a lo mejor para las 10 para nosotros ya es la 1 de la mañana, ¿sabéis? Entonces estamos todavía como adaptándonos. Y luego que había sido un día largo, habíamos estado trabajando en la playa, etc. Y luego lo último es porque Carl, esto no lo conté ayer, tiene ansiedad emocional, creo, o dependencia emocional. No sé exactamente el término en español, que me lo dijo la chica en inglés. Pero bueno, básicamente él lo pasa muy mal cuando se queda solo, ¿vale? Entonces su dueña, que como os conté es enfermera, ella, claro, ella tiene que irse al hospital y son muchas horas y tal. Y el pobre pues lo pasaba muy mal, destrozaba la casa, nos contó, y bueno, como que tenía comportamientos pues
eso, que destrozaba la casa y que él lo pasaba muy mal. Entonces, bueno, desde hace un año y medio o así le compró como esta cajita que veis aquí, ¿vale? Que cuando nos vamos de casa lo tenemos que dejar ahí metidito, y digamos que es como su modus operandi para no pasarlo tan mal, ¿sabéis? Pero bueno, aún así, y se porta súper bien. Cuando nos hemos ido y lo hemos tenido que meter en la cajita esta, obviamente él no quiere de primera y se pone así como triste, pero no nos ladra ni nos hace nada. O sea, es súper bueno, súper dócil. Pero evidentemente a nosotros se nos parte el corazón, nos da mucha penita dejarlo ahí cada vez que nos vamos. Y pues oye, tampoco queríamos volver muy tarde para estar con él un rato también y que no se sintiera solo. Porque al final, pensad que claro, nosotros estamos aquí cuidando de la mascota, ¿sabéis? No estamos aquí de vacaciones y viva la vida. Entonces, bueno, eso. Os voy a enseñar ahora la parte de detrás de la casa, que nos la enseñé el otro día. Mirad qué a gustito está Cal ahí. Esto es para hacer fuego por las noches. Tienen aquí esta zona como de chill out para sentarse, tal. Y tienen como una barbacoita. Y luego aquí arriba tiene la zona de lavadoras, que como podréis imaginar, voy a aprovechar para poner aquí un montón de lavadoras, ya que en casa no puedo. ¡Vamos, Cal! ¡Vamos! Mirad, tienen aquí esta sala para las personas que viven como en esta casa, que son varios apartamentos, y pues está súper bien, la verdad. Y desde aquí arriba, como veis, tiene vistas a la bahía, algunas partes de la ciudad. Muy bonito, la verdad. Y por aquí, como veis, pues están todos los juguetitos de Cal, porque él se viene, yo le abro la puertecita y se viene para aquí arriba para jugar o para hacer pipí, si tiene que hacer pipí, lo que sea. Bueno, y otra parte súper, súper importante que me he dado cuenta esta mañana que ocurre en esta casa es que hay una colonia de colibrís, que os lo he grabado esta mañana a uno. Es que hay un montón, es que estoy viendo ahora mismo dos. A ver si lo consigo grabar. Mirad, ¿los veis ahí de fondo? Uno por ahí. Hay dos, ¿veis? O sea, hay un montón de colibrí en esta casa y solo me emociona porque me recuerda a mi Zazu, que los que me seguíais desde que vivía en Silicon Valley os acordaréis. Es que hay un montón. Mirad, mirad. Así que, como os imaginaréis, estamos súper felices, la verdad. Porque bueno, aunque lo de que Carl tiene esta dependencia emocional, ven Carl, y tal, que eso sí nos da un poquito de pena, ya os digo que se porta súper bien, se ha adaptado muy bien a nosotros, nosotros a ellos, la casa tiene como una energía muy especial y estamos muy contentos de estar en California. Bueno, como veis, ya estamos en la playa. Os pido que no critiquéis mi moño playero con estos abuelillos, porque vaya pintas. Y bueno, como veis, está nublado, o sea, está el sol ahí, pero hay esta niebla tan típica de California, sobre todo por las mañanas y por las tardes, que pues bueno, yo tengo la esperanza de que termine abriendo el día, pero de momento esta es la situation. Y hay pocas olas, pero claro, en comparación con Miami, que allí no suele haber, pues Pablo dice que este tamaño es decente, ¿sabéis? Y se ha metido a surfear, creo que por la zona del pier, que por ahí siempre hay como más olas. Y yo, pues como veis, aquí estoy en mi toallita. Ah, que por cierto, este bikini fue el que me compré el otro día en Calcedonia. Negro y dorado, súper sencillo, pero bueno, muy mono. Está en la parte de abajo. Nada, muy mono. Muy simple, pero me gusta. Y además estaba en rebajas. Y pues nada, este es el plan. He estado respondiendo cosas que siento que... No siento que esté de vacaciones, pero sí que siento que estoy desconectando mucho. Entonces, pues no estoy a lo mejor tanto en redes y eso. Entonces he aprovechado ahora un ratito para responder comentarios o mensajes y tal, que ya sabéis que a mí me gusta siempre hacerlo. Y ahora mi plan va a ser leer. No sé si os lo enseñé ayer, pero ayer empecé a leerme este libro que me ha regalado mi amiga Miriam, de Isabel Allende, hija de la fortuna. Llevo solo un capítulo y ya os puedo decir que estoy enganchada, así que ese va a ser mi plan. Y tiene muy buena pinta, literal, en 31 páginas que me leí ayer, tiene pinta que va a ser un libro de estos, de los que no quieres que acaben nunca, de los que te meten muchísimo en la historia, así que eso. Luego os sigo haciendo updates.
nublado cuando llegamos a la playa, pero luego salió el sol e hizo un día espectacular. Mucho calorcito, una temperatura muy agradable. Sin duda, creo que este es el mejor sitio de Estados Unidos para pasar el verano, porque no hace mucho calor, hace muchos días de sol y se está como muy a gusto. Luego ayer por la tarde quedamos con unos amigos, pero no estuve grabando porque, bueno, ya sabéis que muchas veces cuando estamos con amigos y especialmente algunos que vemos de año en año, pues me gusta estar con ellos y no estar grabando. Pero bueno, el caso, lo que os iba a contar, que eso, que hoy es domingo por la mañana, ha amanecido un poquito más nublado y hemos pensado que en vez de ir a la playa, podíamos hacer una excursión familiar, los tres, Pablo, Carl y yo, e ir a hacer como un paseíto por las montañas o por algún sitio así chulo. Mirad, tengo aquí a mis pies a Carl, que es el perro más bueno del mundo y no pienso discutirlo, es buenísimo. Y ya vamos de camino, vamos a ir a la zona de La Joya. Y pues eso, como veis, me he puesto la ropita de deporte, Pablo también, y vamos a hacer eso, el paseíto por La Joya, que es una de las zonas más bonitas de San Diego, por no decir la más, que es donde también hay leones marinos, unas casas impresionantes. Entonces creo que va a ser una excursión súper bonita. Nos apetecía llevarnos a Carl para no dejarlo solito y para hacer algo los tres, y pues muy guay, muy emocionada con este día. Mirad, estamos ya empezando el paseo y quiero enseñaros las casitas tan monas que hay siempre en California. O sea, es que es increíble. Me parece que los barrios de aquí son los más bonitos de Estados Unidos, sobre todo barrios que están como cerquita del mar. Mirad, esta es la calle por la que hemos bajado. Las casas espectaculares, como os digo, pero es que ya las vistas a esta calita me parecen espectaculares. Qué playa tan bonita y el agua se ve súper limpia. Lo malo de venir a San Diego es que Pablo es un enamorado de California, como sabéis, como yo de Nueva York, y yo sé que esto va a ser ideita de nueva mudanza. Chicos, hemos llegado probablemente al punto más famoso de La Joya, que es donde están los leones marinos. Os lo voy a enseñar. Mirad, en esta calita están ahí todos, ¿los veis? Son súper adorables. Además, el sitio es muy bonito porque las vistas con esas montañas y tal detrás es súper, súper bonito. Luego por aquí hay como estos parques que se viene la gente a echar el día y tal, y me parece planazo. La verdad que muy guay. Y nada, contaros que, bueno, como veis, no está tan nublado, hace bastante sol y calor, y entonces hemos pensado en cambiar un poco el plan. O sea, hemos hecho el paseo, pero vamos a una playa de perros para poder ir con Carl y para bañarnos un ratito, echar un ratito y ya luego volvernos a casa. Bueno, definitivamente hemos tenido que cancelar lo de la playa porque había tanta gente que es que era imposible. Pero bueno, vamos a ir a comer unos taquitos que son súper típicos aquí en San Diego, porque como México está al lado, pues hay buenos tacos. Y quería enseñaros esto. Dejadme en comentarios si alguien sabe de qué es esto. Si sabes lo que es, sabes lo que es. If you know, you know. Estoy enganchada a este show. Chicos, hemos venido, como os decía anteriormente, a comer unos tacos que son tan famosos aquí en San Diego. A este sitio, que ahora os lo enseño y os dejaré la review porque nos ha encantado, ¿verdad, Pablo? A que estaba bueno. Buenísimo. Es bueno, bonito y barato. La quesadilla increíble. Sí. Increíble. Y los tacos de Baja California, de sí, pescado rebozado, muy bueno. O sea, eso es algo típico de aquí y está espectacular.
Por cierto, aquí tenemos al bebito descansando, que nos hemos dado un buen paseo, ¿verdad, hijo? Y pues está recuperando fuerzas. Este es el nombre del sitio, que de hecho hay un par de ellos, justo como cerquita. En esta calle hay otros mexicanos, pero este nos ha parecido como más local. Mirad. Y mirad qué chuli por dentro. O sea, es como muy mexicano, pero americanado también. ¿Veis qué mono con las mesitas estas? Y tiene muy buenos precios y muy buena comida. O sea, es como muy local. Chicos, estamos ya a lunes. La casa está hecha un poco un desastre. Os explico por qué. Tenemos las maletas aquí por medio y la ropa no la tenemos colocada porque, claro, este es el armario de las chicas y lo tiene completamente petado. Y entonces, pues vamos dejando nuestras cosas ahí por donde vamos encontrando. ¡Carl! ¿Qué decís? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, Carl está hoy súper inseparable. Bueno, desde ayer por la tarde está que no se separa de mí. Y bueno, pues no sé, la ha dado por mí, supongo. Y nada, contaros que hemos estado todo el día teletrabajando hoy lunes y estoy un poco cansada porque estoy empezando como pronto la jornada para acabar pronto y así aprovechar un poquito mejor la tarde de playa. Y bueno, precisamente eso voy ahora, me voy a poner el bikini, vamos a ir a la playa. Y la idea no es volver muy tarde hoy porque yo ya mañana me voy a lo del evento de mi empresa, que van a ser varios días. Pero eso ya os lo contaré en el siguiente vlog. Entonces esta tarde, noche, cuando vuelva, pues tengo que preparar maletas, tengo que planchar alguna cosa, seguramente después de muchos meses me planche el pelo o me haga algo, en fin, no lo sé, pero eso, que vamos allá a la playa y luego ya pues pondré al día las cosas. Ay, nos da una pena, de verdad, cada vez que tenemos que meter a Carl en la cajita esa que tiene en el cuarto, porque a ver, él es muy bueno y acepta que tiene que ir ahí porque, bueno, lleva tiempo haciéndolo y tal. Pero obviamente no le gusta y se pone pues triste. Pero es que al final nos lo transmite a nosotros y yo estoy ahora mismo triste también, ¿sabéis? En fin, bueno, ya estamos listos para ir a la playa. Y por cierto, os cuento una anécdota. Había pedido un paquete y me he equivocado en el número de la casa, así que luego voy a tener que ir a preguntar a un vecino a ver si lo ha recibido allí y qué vergüenza. Pero bueno, no me sorprende en mí estas equivocaciones. Así que nada, ¡let's go! Chicos, no sabéis qué a gusto se está en las playas de aquí de California ahora después de trabajar por las tardes. O sea, hace un tiempo buenísimo, no hay mucha gente, también hoy el lunes, y me está encantando, la verdad, lo estoy disfrutando mucho estos días pese a que estoy trabajando, pero siento que me está poniendo mucho, siento que estoy desconectando, que me ha venido bien este sol. Ya sabéis que en Miami el verano está siendo un poco complicado. Y me alegro mucho de no solo venir para los días que tengo que venir por la empresa, sino alargarlo un poco más, porque bueno, ya sabéis que nos encanta California y afortunadamente está saliendo todo bien, así que muy guay. Y con todo esto del cuidado de mascotas,
que al final nos ahorramos el alojamiento, porque nosotros seguimos pagando el alquiler de Miami y ya sabéis que es carísimo el alquiler aquí en Estados Unidos. Entonces pagar un alquiler vacacional en verano pues aumenta mucho los gastos mensuales. Entonces, bueno, en definitiva es muy buena práctica, es algo que queremos seguir haciendo más veces. Ya este, como os decía, es el tercer sitting que hacemos. El año pasado hicimos dos y este año es el primero. Y pues a cualquier persona que se atreva y que le apetezca, yo se lo recomiendo también 100%, porque es una experiencia muy guay. Y luego comentaros que parece más tarde de lo que es, pero es que aquí atardece pronto. Aquí a las 7:45 ya se pone el sol y la vida se hace como muy temprano. Bueno, ya estamos de vuelta en casa, como veis. Este bichito está muy contento. Tiene mucha fuerza. Y nos vamos a dar un paseíto al atardecer. ¡Claro que sí! Chicos, estoy pensando... ¡Oh! Ahora en la sombra me he visto morena. Que os voy a dejar en la descripción el link de Trusted House Sitters, que es la empresa con la que hacemos estos sittings de mascotas, por si alguien interesado, porque claro, si usáis mi link, pues a mí creo que me regalan un mes gratis o algo así. Entonces, y a vosotros hacen un descuento, creo que son $20 menos o $30 menos la anualidad. Así que ahí os lo dejaré. Y nada, creo que voy a despedir ya aquí el blog, porque como os decía, ya mañana me voy a lo de la empresa. Y ahora pues me ducharé, cenaremos, prepararé ya la maleta. Pues claro, me traigo un maletón gigante, pero para 3 días no voy a llevar la maleta grande. Usaré la pequeña de Pablo. Y pues eso, ya en el próximo vlog os enseñaré el viaje de trabajo, que no sé cuánto voy a poder grabar, si os soy sincera, porque van a ser días muy intensos, y luego que estoy trabajando. Y luego os enseñaré también el segundo fin de semana aquí en San Diego, con Carl, o sea, lo volveréis a ver. Y ya luego la vuelta a Miami y todo eso antes de irnos a España. Porque esto es un non-stop, chicos. Esto es el verano sin parar. Así que lo dicho, así ya sabéis un poco qué os espera en el vlog siguiente y en los próximos. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vlog y estos días conmigo de vuelta en California y haber conocido a Carl. No olvidéis suscribiros a mi canal, darle a like y nada, que nos vemos el domingo que viene. Un besito. Y gracias.